de febrero, una ola de calor se extendió por todo el país y con ella se desataron numerosos incendios forestales que arrasaron miles de hectáreas. El Parque Nacional El Ávila fue una de las zonas más afectadas. En ese lugar se realizó un macabro hallazgo, el cadáver totalmente calcinado de una mujer. De que detrás de esto haya manos criminales ha incentivado a la Guardia Nacional a custodiar los accesos del parque. Durante estos días solo se podrá entrar por Sabas Nieves, San Bernardino y Chacaíto. Yo no sé si será verdad o no, Vale, pero el asunto es para investigarlo, ¿sabes? ¿Tú qué crees? ¿Qué cosa? De los incendios. Ah. Yo sé que estamos en sequía, pero 3 a 4 incendios forestales en la ciudad el mismo día es sospechoso. Es que si seguimos así vamos a terminar mal, yo te lo aseguro. ¿Qué opinas tú? Bueno, aquí cualquier chispita, mi amor, agarra candela. ¿A qué te estás refiriendo, pues? De lo que estamos hablando, Nemesio, los incendios. ¿O es que tú crees que yo me refería a otra cosa? No, mi amor, explícamelo. Es que eso que estás diciendo se aplica a cualquier cosa que está ocurriendo en estos momentos. Quizá, pero los nuestros son los asuntos policiales. De una mujer totalmente calcinada despertó la curiosidad de los cuerpos policiales. Al regreso les presentaremos más detalles de nuestra historia de hoy. En medio de los continuos incendios, el cadáver calcinado de una mujer fue encontrado en el Cerro El Ávila. En un primer momento, algunos pensaron que había muerto en uno de esos incendios forestales. Sin embargo, la verdad era otra. Hay unas 250 personas trabajando durante el día de hoy entre guardias nacionales, personal de Imparques, bomberos del Este y del Estado Miranda.
La verdad es que esto no lo entiende nadie. Cuando hay frío es porque hace un frío parejo. Pero cuando hay calor es que todo es un solo calorón. Unidad 1558, repórtese. Aquí unidad 1558 le copia. Hay un Z-13 en el Ávila, cerca de la entrada de Sabanieve. Un muerto en el Ávila, te lo dije. Copiado. Nos dirigimos al sitio. Date, pues. Es que yo sabía que con este calorón todo iba a terminar mal. Yo sabía. Al llegar empezamos a apagar el fuego y conseguimos el cadáver aquí. Bueno, pero puede ser que la persona haya quedado atrapada entre las llamas, ¿no? Yo no creo. ¿Por qué? Porque conseguimos este y otros detalles. ¿Y de dónde salió ese envase? Estaba aquí en la cercanía del sitio donde estaba el cadáver. Si fue así, alguien lo trajo para quemar el cuerpo. Entonces se trata de un asesinato. Y la temperatura en el Valle de Caracas es de 40 grados centígrados. En el Parque Nacional El Ávila, aún persisten los focos de calor cerca de las quebradas Galindo y Caurimare. Aquí no hay tu tía, es como dicen los bomberos. Esto no fue un accidente, aquí ella la quemaron. Sí, pero es que todavía no sabemos nada. No sabemos si a la víctima la quemaron aún estando viva o muerta. Y no sabemos qué contenía el recipiente que estaba cerca del cadáver. Entonces no sabemos nada. Pero ya lo sabremos. Tenemos el cadáver, tenemos el recipiente. Lo demás lo dirá el forense y los resultados del laboratorio. Asfixia. ¿Asfixiada por el humo? No, murió estrangulada. Fue quemada horas después de estar muerta. También presenta contusiones. Puede ser que la hayan matado en una pelea. Eso quiere decir que la quemaron para tratar de borrar toda evidencia y pensáramos que fue víctima de los incendios reportados en la montaña. Sí, puede ser. Thank you.
Tendremos que reconstruir los pulpejos dactilares y luego hacer un análisis de odontología forense. Pero me imagino que sabrá algo sobre ella. Muy poco. Sé que es una mujer de entre 25 y 30 años de edad. Mide 1,60 de estatura y pesa 50 a 58 kilogramos aproximadamente. Bueno, algo es algo, ¿no? Sí, bueno, gracias, doctor. De nada, siempre a la orden. Ok, vámonos. Muchas gracias, hasta luego. Luego. ¿Y ahora? Bueno, estudiar el librito, el ABC del oficio. O sea que tenemos que revisar los reportes de mujeres desaparecidas cuyos datos coincidan con las que nos dio el forense. ¿No es así? Así es. Mientras que no tengamos datos, así será. Chévere, ok. Entonces, Galán. Estas son las últimas denuncias de mujeres desaparecidas, cuyos datos coinciden con la de la mujer encontrada en el Ávila. Ok. Homicidio. Sí, soy yo. Les tengo noticias. Con respecto al recipiente, encontramos rastros de combustible. No lo tenemos plenamente identificado. Puede ser gasolina o queroseno. Eso fue lo que utilizaron para encender el cuerpo de la víctima. Y con respecto a la identidad de la mujer asesinada... ¿Ya la identificaron? Iremos de inmediato. Gracias, doctor. ¿Qué pasó? Establecieron la identidad de la víctima. Ajá, ¿y qué hacemos con esto ahora? Bueno, ¿qué quieres que te diga? Por lo menos esperemos que ellas no aparezcan como apareció esta pobre mujer. Vámonos. Este domingo se creó el Comité Nacional para combatir los siniestros forestales en todo el país, a pesar de que es una situación que ha existido en otras temporadas. El cadáver quemado de una mujer fue localizado en el Cerro de la Vida. Una patrulla de la Guardia Nacional recorría el sector de Sabanieves en labores de rutina, cuando los efectivos castrenses divisaron una columna de humo. Pensaron que se trataba de un conato de incendio. Sin embargo, al acercarse al lugar, se llevaron una desagradable sorpresa. ¡Alicia! El cadáver de la dama parcialmente desnuda está ahora. ¡Alicia! Hola, Fernando, ¿cómo estás? ¿Y Alicia? Salió. Ay, caramba. Es que estoy preparando una torta y necesitaba que me prestara un poquito de harina. Y bueno, yo quería que ella me la diera para yo devolvérsela después. Mire, Alicia no está y no hay harina. ¿Y ella cuándo regresa? Ella se fue con los muchachos para casa de su mamá por el fin de semana. Bueno, gracias de todos modos. Le dice que yo vine a buscarla. ¿Okay? Yo bueno. Le digo. Ustedes saben, detectives, aquí el trabajo nunca termina. Ay, doctor, yo sé que esto es muy duro y que yo soy una de las que anda recogiendo cadáveres para traerlos para acá. Bueno, aquí tienen. Nos dio trabajo identificarlo, pero esa es la víctima. Alicia García. Ok, doctor. Muchas gracias nuevamente. Siempre a la orden. A la orden. Bueno, Nemesio, ya tenemos un nombre. Ahora lo que hay que buscar es un lugar donde vivía. ¿Quiénes eran sus vecinos? ¿Y se trabajaba? ¿En qué trabajaba? Pero allí no aparece ninguna dirección. Pero ya la ubicaremos. Mira, lo importante es que ya sabemos quién es.
Pero ella no estaba entre las mujeres reportadas como desaparecidas. Bueno, tal vez su desaparición fue ayer y no la quisieron reportar o... O tal vez no querían ni reportarla ni identificarla. Finalmente, la víctima había sido identificada. Ahora la investigación entraba en una nueva etapa. Continúen con nosotros. Al regreso, más detalles de nuestra historia de hoy. A pesar de que el homicida trató de ocultar el crimen, simulando que su víctima había quedado atrapada en medio de un incendio forestal, las pesquisas policiales establecieron claramente que la mujer había sido asesinada. Central, unidad 1558, cambio. Aquí Central, unidad 1558. Central, necesito información de la ciudadana Alicia García Fernández, cédula de identidad 14 millones. Un momento, 1558. Alicia García Fernández, captada, no registra antecedentes. Ok, ¿algún domicilio, Central? Barrio 27 de febrero, número 13. Ok, gracias. En esta ocasión, 22 carros que se encontraban en un estacionamiento cercano fueron consumidos por las llamas. Lorena Pino. El incendio forestal que causó el apagón de este miércoles arrasó con 200 hectáreas del Cerro del Café en el estado Carabobo. Desde hace 28 horas, cuadrillas del Cuerpo de Bomberos luchan por extinguir las llamas. Llamas de 20 metros de altura arrasaron con gran parte del Cerro del Café, pulmón vegetal de Valencia que se incendia por dos áreas diferentes y que mantiene trabajando a 180 hombres para extinguir el... Esta operación se está repitiendo a cada momento. Ya hay 3 helicópteros disponibles para hacer este tipo de actividades y estamos viendo ya otro helicóptero de la Guardia Nacional. Está sobrevolando la parte donde todavía hay focos de llamas. Bien. Mire, estamos buscando la casa de la señora Alicia Fernández. ¿Usted la conoce? No. No, yo no conozco a nadie. Ah, bueno, entonces no le interesará saber lo que les pasó. ¿Le pasó algo? Pero, ¿usted la conoce? Bueno, sí. Ella es vecina. ¿Cuál es su casa, señora? Esa blanquita que está ahí, ¿ves? Esa es. Ajá, ahí. Pero dígame... ¿Qué le pasó? La mataron, señora. ¡Santo Dios! ¡Pobrecita! ¡La mataron! Lo sabía. ¿Cómo que lo sabía? Bueno, ayer en la mañana, yo fui para allá. Y yo no sé, yo noté que algo así como algo raro estaba pasando. Algo muy raro. Pero para ese momento ya la habían matado, señora. Con razón. Fernando... Estaba extrañísimo y así como muy nervioso. Fernando. ¿Quién es Fernando? El marido. ¿Y por qué dice usted que estaba extraño? Bueno, porque ayer yo fui a buscar a Alicia. Y bueno, él me dijo que ella se había ido, que no sabía cuándo venía y no sé, lo noté así como tan nervioso. ¿Pero usted entró a la casa? No. Él me atendió ahí afuera. ¿No lo ha visto salir? No. Bueno, entonces vamos a interrogar al tal Fernando. Gracias, señora. Gracias. ¡Ahora que es la policía! Central y pide pollo. ¡Abran! ¡Es la policía! Central, aquí unidad 1558. Unidad 1558, responda. Adelante, 1558, central. Necesitamos apoyo. We'll be right back.
central. Si procede a prestarle apoyo al cuerpo técnico. Como Alicia García Fernández, fue identificada la mujer que apareció calcinada en el Ávila. La Policía Judicial realiza las investigaciones para aclarar este terrible crimen. Dígame una cosa, ¿cuál es el apellido del tal Fernando? Quiñones. Fernando Quiñones. ¿Qué fue lo que le dijo Fernando ayer? Bueno, él me dijo que Alicia se había ido con sus hijos para donde unos familiares. Dime una cosa, ¿ellos vivían aquí juntos? La verdad, ellos estaban separados. ¿Desde cuándo? ¿Y por qué? Desde el año pasado. Ella se cansó porque él la golpeaba mucho. Tú estás muy equivocado si tú crees que eres mi dueño. No me busques, Alicia, no me busques. ¿Qué te voy a estar buscando yo, chicos, si tú no sirves para nada? No vuelvas a repetir eso nunca más en tu vida, ¿me entiendes? ¡Tú me respetas! ¡Desgraciado! ¡Vete y no regreses más nunca! Ella estuvo un tiempo viviendo sola, pero después se puso a vivir con Javier. ¿Javier? ¿Quién es ese? Javier es uno de los muchachos del barrio. Cuéntame, ¿te gustó? Sí. ¿Está bien? Sí. Te quiero mucho, ¿viste? Yo también. Métete en la cabeza. Te quiero mucho, mucho. Ya va. ¿Qué haces? Tengo que salir, mi vida. ¿Para dónde? Que quedé con unos amigos y... Por cierto, ¿por qué no me prestas un dinerito? Que tengo que hacer unas cosas. Anda. Pero al parecer, con eso no le fue mucho mejor. ¿Qué quiere decir? ¿Tú crees que yo me separé de mi marido para andar calándome uno como tú? ¡Estás equivocado! Yo, Javier, ¿qué es lo que te pasa, chica? Tranquilízate. Te me vas ya. Eso es lo que me pasa. Alicia, te vas. Alicia. Te vas. Bueno, muchas gracias por su información. Si se le ofrece algo, estoy a la orden. Gracias, ya me lo imaginé. ¿Qué? Bueno, ya identificamos a la víctima. Ahora no tenemos uno, sino dos sospechosos. ¿Y ahora qué hacemos? Buscarlo y hablar con ellos. Bueno. En la medida en que se desarrolla una investigación policial, se va recabando información y atando cabos para dar con el asesino. Al regreso, veremos cómo los cuerpos de seguridad resolvieron este macabro crimen. Tras la identificación del cadáver localizado en el Cerro El Ávila, ahora la policía tenía dos sospechosos. ¿Cuándo fue la última vez que viste a Alicia? Ya se lo he dicho. Mira, yo no la veo desde que me fui de su casa. ¿Te fuiste o te fueron? Yo me fui porque me daba la gana. Te fuiste porque ella te echó. Y eso a ti no te gustó, ¿verdad? Entonces fuiste otra vez a su casa cuando decidiste matarla. Un momentico. Usted está inventando eso, ¿vale? Sí, pero nosotros nos enteramos que tú viviste unos meses con ella y después te corrió. Pero eso no quiere decir que yo la maté. No, pero es un motivo. Y es bueno para nosotros. Un momento. Vamos a aclarar esto. Mira. Ustedes tienen razón. Yo me fui de la casa o me fueron. Lo que ustedes quieran. Pero yo no quería más nada con esa jeva, ni pendiente, chico. Además, yo no quería más nada. Y además, yo ando con otra, ¿vale? Yo ando con otra jeva. ¿Y esa otra tiene nombre? Sí tiene nombre. Se llama Belki. Y yo andaba con ella el día que ustedes dicen que Alicia fue asesinada. Llamen y pregúntenle. Sí, pero ella puede mentir por ti. Quizá, pero no es mentira. Porque ella sabe algo que vimos esa noche.
Ah, así que vieron algo. Y creo que a ustedes les puede interesar. Sí. ¿Y qué fue lo que viste? Y es mejor que me dejes tranquilo. Yo no me gano ninguna otra tuya. Ya va, Belky, ya va. Y por favor, basta ya, me tienes harto. ¿Discutieron? Yo diría que un poco más que eso. ¿Pelearon? Yo no podría asegurarlo, pero sé que la discusión y los ruidos duraron muy poco. Ok. Yo espero por el expediente. Gracias. ¿Y? Chico, el tal Fernando tiene antecedentes por lesiones y porte ilícito de arma. ¿Qué tal? Entonces lo del hombre no es ningún chisme de pasillo. No. Estoy esperando la orden del fiscal para poder ejecutar el procedimiento. ¿Y tú crees que haya sido él? Que no falta ser inteligente para sumar 2 y 2. Aunque en este negocio se sumen 5. Pero es que tampoco hay que darle muchas vueltas al asunto. Él tuvo la oportunidad y el motivo. Ese día llegaron a la casa. Venían discutiendo. Yo lo único que quiero es ver televisión. Y además estoy harto que me restriegues en la cara que... ¡Eres una basura! ¡Una basura! Seguramente él perdió el control. Ya antes la había atacado. ¡Suéltame! Y sabemos que nuestro sospechoso tiene antecedentes de violencia. Pero esta vez fue muy lejos. Todo normal. Pelearon, discutieron. Pero él la golpeó y la ahorcó. Y tras cometer el crimen, tenía que hacer algo. Pero allí estaba el cadáver, sin saber qué hacer. Un gran caos vehicular. Entonces, cuando tuvo la idea. Al este de la capital, debido a la cercanía del fuego a la avenida Boyacá. Allí estaba ante él lo que pensó sería la solución. Todo el mundo hablaba de los incendios. ¿Por qué no quemarla y deshacerse del cadáver o de cualquier otra evidencia? Si se la encontraba, podría creer que se trataba de un accidente. Puso su plan en marcha. Debió trasladar en algún vehículo que debemos identificar y hallarlo. Seguramente allí encontraremos evidencia. Llevó el cadáver a la montaña donde hacía poco se habían desatado unos incendios. Recipiente de combustible para prenderle fuego. Entonces, ¿qué pasó? ¿En qué falló?
sabía que se necesita de mucho fuego, mucha temperatura, para poder consumir un cadáver. Y entonces, como las cosas no salieron como las pensó, perdió la calma. Así debió ser. Ahora, la misma razón por la cual había tratado de quemar el cuerpo, le hacía huir. ¿Pero por qué? Debido a los incendios, había un estado de alerta. Y en cualquier momento podrían llegar los bomberos y los guardabosques. Ah, eso explica errores. Como por ejemplo el que haya dejado el recipiente. Quizás por descuido o por la prisa. Pero es que cometió muchos errores. Sea como sea, el tal Fernando es nuestro hombre. Ahora solo, tenemos que buscarlo. Y que él nos cuente su versión. El crimen había sido descubierto. Ahora la policía debía ir tras la pista del asesino. Tras el macabro hallazgo del cuerpo calcinado en el Ávila y su posterior identificación, los cuerpos de seguridad iniciaron la investigación de su entorno. Habían dado con un firme sospechoso. Sin embargo, él le llevaba un paso adelante a la policía. Lo hemos buscado por los lugares que frecuenta y nada. El tal Fernando está desaparecido. Ni en el barrio ni en el trabajo, nada. Parece que se lo hubiera tragado la tierra. No, ese no se lo ha tragado la tierra. Ese está por ahí y lo vamos a conseguir. Bueno, tenemos identificado el vehículo y ya está solicitado. Si no lo conseguimos, es porque alzó vuelo. Porque el tal Fernando tiene familiares en el interior del país. No nos vendría de más un viajecito. No, es más, vámonos pues. Fernandito, mi amor, tanto tiempo, Dios mío, sin verte. ¿Cómo estás, tía? Bien. Oye, pero ¿tú estás segura que es por aquí, Vale? Chico, yo creo que sí. Mejor como que nos detenemos a preguntar, ¿sí? Buenas. Buenas serán. Disculpe, ¿podría decirnos dónde vive la señora Beatriz Quiñones? Sí, sí podría. ¿Dónde vive? Mire, ustedes siguen y a mano derecha se van a conseguir con una casa. Uh-huh. Ahí mismo. Ah, gracias, pues. Mire, también estamos buscando un individuo caucásico que está conduciendo un vehículo marrón claro, de dos puertas, grande. ¿No lo he visto? Un vehículo que sí lo he visto, yo... Bueno, muchas gracias, sí, vámonos. Gracias.
Buenas. ¿Buenas como para qué? Señora, somos de la Policía Técnica. ¿Usted es Beatriz Quiñones? Así es. Estamos buscando a su sobrino Fernando Quiñones. Yo no sé nada de él. Tengo tiempo que no lo veo. No es eso lo que sabemos. ¿Y qué es lo que sabe? Sabemos que estuvo por aquí hace poco. ¡Al! ¡Pero bueno! ¿Qué hacen? ¿Qué están haciendo? ¡Dios mío! ¿Pero qué es eso? El caso de la mujer calcinada en el Ávila continúa abierto, mientras la policía logra la captura del presunto asesino. Al parecer, todo es cuestión de tiempo. Amigas y amigos televidentes, de esta manera hemos llegado al final de otro programa de Archivo Criminal. Sus sugerencias y opiniones las recibimos como siempre a través de nuestra dirección electrónica. Nos vemos en el próximo Archivo Criminal. We'll be right back.